Han recibido muchos vecinos la visita de técnicos ajenos a este ayuntamiento, identificándose como técnicos municipales y con la obligación de entrar en los inmuebles por parte, además de, diciendo muchas veces, de parte de la concejala de urbanismo, esta, bien, con la obligación de entrada en sus inmuebles para efectuar este informe. La concelleira quiso aclarar que no se ha enviado ningún técnico a inspeccionar edificios. No está mandando ningún técnico municipal, ni esta concejala, ni nadie del gobierno a ningún inmueble de la ciudad, ningún técnico municipal obligando a entrar en sus casas y hacer ese informe. Eso tiene que quedar claro. Se invita a los vecinos que si tienen alguna duda se pongan en contacto con la concellería. Las inspecciones son obligatorias, pero son los propietarios los que eligen al técnico que realiza el informe después de observar el estado de la edificación. Si no lo hacen, se exponen a multas que van desde los 300 a los 600 euros. Cada año son más los propietarios que cumplen con este requisito. En 2012 solo se recibieron 345 informes, mientras que en este año la cifra ya llega a 2.600. En 2015 estarán obligados a pasar la inspección a aquellos edificios construidos entre 1951 y 1965.